Fundamentalmente, bueno, pues porque yo soy guitarrista clásico de formación, mis estudios son sobre la guitarra clásica. Como guitarrista flamenco, que es a lo que me he venido de cara en los últimos años, pues también tengo la inquietud y la necesidad de expresarme, con lo cual, siendo este un disco que para mí es más que nada una presentación de mi trabajo de los últimos 7, 8 años, y en realidad que concluye una etapa de mi vida, por lo menos hasta este momento, pues quería sintetizar un poco mis inquietudes musicales, que abarcan temas clásicos, temas flamencos, de mi autoría, en la parte del flamenco todos ellos, y en lo clásico, pues fundamentalmente he combinado una serie de autores que van desde un autor italiano que escribía originalmente para piano, cual he hecho yo la adaptación, hasta temas de guitarristas y compositores que yo los tengo como grandísimos referentes, como Barry Manguera, o compositores jóvenes como José Mora, del cual he grabado tres impromptus. Y además también he grabado otros temas que no son solo, o sea, que no son ni flamenco ni clásico realmente. Tenía otras inquietudes. He grabado un tema con una guitarra electroacústica, he grabado una balada, que pues esa es una balada, no la he querido encasillar en ningún género de estos dos que hemos mencionado. Y pues algunos otros que van más por la línea de lo que hoy en día se concibe como la fusión. Realmente son muchísimas personas. Yo creo que en esta profesión cualquier persona puede ser un profesor para uno. Sobre todo son diferentes las etapas, son diferentes los momentos, con lo cual pues las necesidades son tan variadas y tan circunstanciales, pero bueno, sin duda alguna los referentes también son para mí los que para la gran mayoría de las personas en el mundo flamenco, Paco de Lucía ha sido un grandísimo referente, posiblemente la persona por la cual yo decidí inclinarme por estudiar la guitarra flamenca. Luego he tenido muchísimas influencias de muchísimos guitarristas clásicos con los que he tenido oportunidad de recibir clases, oficialmente pues mis profesores de la universidad, y luego muchísimos otros músicos y guitarristas, que no son solo guitarristas, músicos de otros géneros, porque como puedo mencionar a personas como Pat Metheny o Luis Salinas, o mencionar a personas que admiro muchísimo en otros múltiples géneros, como puedo decir en Chucho Valdés, como puedo decir un Víctor Wooten, no sé, hay tantas personas que me emocionan, que la verdad que muchísimos referentes tengo. El concepto de fusión yo no lo entiendo muy bien. La verdad que la fusión hoy en día se maneja como un poco de todo metido en una misma olla y puesto a funcionar. Yo no lo entiendo así. Yo creo que la fusión es algo mucho más complicado. Es algo que implica conocer de los géneros que se decida, con los que se decida interactuar. Debe estar basada en una inquietud musical de la cual se conozcan los estilos que se tomen en consideración, con lo cual no puedo opinar gran cosa de lo que es la fusión o qué pienso de la fusión. Puedo decir lo que para mí es el concepto de fusión. Con este trabajo, realmente mi interés es mostrar un poco lo que yo hago. Fundamentalmente es eso. No tengo
otra inquietud más que dejar también una recopilación de obras que he venido trabajando a lo largo de estos años y que creo justo y necesario, y me lo debía a mí mismo también, tener algo, un material concreto, porque además por temas de trabajo es muy importante, la gente constantemente te está pidiendo algo en concreto. Y pues la verdad que esto empezó como la posibilidad de hacer un demo con temas míos, que pues estuviera bien grabado, pero que poco a poco pues fue quedando mejor de lo que yo esperaba, al punto donde decidí agrandarlo, decidí hacerlo un poco más musicalmente más interesante, utilizando también otro tipo de recursos, no solo la guitarra. Y pues cuando me di cuenta había grabado ya muchísimos temas. Al final de cuentas el disco tiene 15 temas y sobre todo mi interés fue darles gran variedad. O sea, cada tema tiene una historia. No están escogidos al azar ni tampoco impuestos, sino que yo los he escogido según las necesidades que considero cada uno de ellos representa, no solo en lo musical, sino en lo personal. Thank you.